Buenas tardes, información de último minuto. A esta hora establecemos un contacto con nuestra compañera Indira López. Adelante, buenas tardes. Hemos querido dirigirnos al país para informar sobre aspectos que dio a conocer ayer el fiscal general de la República, el doctor Tarek William Saab. Si me permiten, voy a quitarme la mascarilla. Como ustedes bien saben, el día 8 de octubre del corriente ocurrió un crimen violento, abominable, contra niños venezolanos en el municipio Tibú del norte de Santander, en Colombia. Un crimen realmente que ha tocado las fibras más profundas del pueblo venezolano, que indigna a las madres, a los padres de Venezuela, que puedan ver reflejado el dolor que sufren los padres, los familiares, los amigos de estos niños que fueron cruelmente asesinados en Colombia. Yo quiero, por favor, pedir un video para iniciar esta declaración donde se ve a los niños poco antes de morir, donde fueron estigmatizados, fueron víctimas de delitos de odio, fueron insultados en su dignidad como niños, señalados como ratas, ladrones, delincuentes, por parte de unos comerciantes en el municipio de Tibú. Por favor, quiero pedir el video. Lamentablemente son muchachos muy jovencitos, no queremos verlos mañana por allá tirados en alguna orilla de las carreteras. Bajo de nuestra responsabilidad están, y entonces se la vamos a entregar a las autoridades. Para que, miren ahí en la cara a este muchacho, es un niño prácticamente, y este otro joven, que ya es mayor de edad. Entonces, lamentablemente, este video lo vamos a hacer correr por todas las redes, para que se den de cuenta la clase de ladroncitos que hay. Y para terminar, le voy a decir, muchacho, que ahí le dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero sus caminos son torcidos, son hacer mal. Ok, y háganlo bien, ¿sí? Bueno. Bueno, como ustedes pueden observar, luego aparecen los niños, los cadáveres, con un disparo en la cabeza. Fue una ejecución extrajudicial, terrible, que tengamos nosotros como venezolanos, como venezolanas, tener que presenciar un hecho tan terriblemente abominable como este que ha sacudido a Venezuela en los últimos días. Realmente una situación que ha impactado, pero que está reflejando una realidad, que es el delito de xenofobia, de persecución y exterminio contra los migrantes venezolanos. Una situación, y disculpen que tenga que hacer referencia a este aspecto, que fue promovida por el extremismo político venezolano, cuando pidieron sanciones contra nuestro país, cuando dijeron que el sufrimiento económico y social del pueblo de Venezuela era el costo que debía pagarse para que ellos accedieran al poder en Venezuela y así poder entregar, robarse a manos limpias, como lo estamos observando también bochornosamente, la pelea entre factores del G4, acusándose los unos contra los otros sobre quién se está robando más dinero de los activos que fueron secuestrados ilegítimamente contra el pueblo venezolano en el exterior. Estos mismos factores que montaron esa fachada, pero que esconden una organización criminal para robar y entregar los activos del pueblo venezolano, fueron los que pidieron sanciones y promovieron migración económica hacia países de nuestra región.
En el año 2019, Julio Borges, prófugo de la justicia venezolana por haber asesinado a un niño también, estigmatizaba a nuestra migración. Yo quiero pedir el video porque allí él se refiere a nuestros migrantes venezolanos por razones económicas como una enfermedad que va a contagiar a la región, como un malestar social para los países de nuestra región. Yo quiero mostrar al país nuevamente esas declaraciones de Julio Borges en el año, exactamente en el año 2018, corrijo. Por favor, el video. Y acompañado de ese problema social de las migraciones, que incluso Brasil, en el estado de Roraima, tiene más de 70.000 venezolanos que entran y salen creando todo un problema social allí, ese problema migratorio, que ya es un problema de la región, se ve acompañado con otros problemas como crimen organizado, militarismo, paramilitarismo, tráfico de drogas e incluso el tema del terrorismo. De manera que Venezuela hoy es el foco de la inestabilidad y es el foco de todo lo que significa la degradación social, que puede ser una enfermedad contagiosa en toda América Latina. Es la degradación social, así se refiere Julio Borges, se refiere así a nuestros migrantes venezolanos. La degradación social que puede contagiar a los países de la región, que son criminales, que son paramilitares, que son narcotraficantes. Así se refiere él a nuestros connacionales, a los venezolanos, a las venezolanas que salieron del país en búsqueda de un mejor horizonte, producto del bloqueo económico contra nuestra patria. Por eso el presidente Nicolás Maduro implementó el plan Vuelta a la Patria. Vengan a nuestro país. No sean objeto de persecución, de criminalización de la pobreza. Allí vimos también, en el 2019, una congresista peruana, fujimorista, donde pide que se expulsen a todos los venezolanos del Perú. O en el año 2019, el expresidente Lenín Moreno de Ecuador, cuando decidió crear brigadas para controlar a los migrantes venezolanos. Se dio un proceso de estigmatización, de criminalización a nuestros migrantes. Y en el año reciente, bueno, hace poco, vimos lo que ocurrió en Iquique, en Chile. Tuvimos que enviar a nuestras autoridades, a nuestro vicecanciller, a nuestro embajador en Chile, a rescatar a nuestros connacionales que fueron víctimas también de persecución, de odio, le quemaron todos sus insumos, todas sus pertenencias. Fueron víctimas de vejaciones, allí están las imágenes. Eso ocurrió hace pocos días en Chile. Por esta política que ha sido instaurada, promovida por el extremismo venezolano, por esa banda que dirige Juan Guaidó, que lo que ha hecho es robar y robar y robar, y ahorita se están sacando los trapitos. Unos dicen, pero a mí no me llegó esa plata, ¿y por qué tú te agarraste 80 millones de dólares? Pero a los migrantes venezolanos no les llegó ese dinero. Al pueblo venezolano no le llegó ni una sola vacuna del dinero que se robaron estos criminales, estos delincuentes, que además han generado este proceso de estigmatización contra los migrantes venezolanos, un proceso de estigmatización que ha generado delitos de odio, que ha generado persecución, que contempla en su conjunto, porque allí se sumó a esa estrategia terrible, se sumó Iván Duque y autoridades de la oligarquía colombiana. Yo quiero recordar en el año pasado cuando Iván Duque dijo expresamente que no iba a vacunar a los venezolanos. Quiero, por favor, el audio expreso. Quiero demostrar paso a paso cómo se fue gestando esta ola terrible de xenofobia, de persecución, de exterminio y asesinato de los migrantes venezolanos. Por favor, el audio del presidente Iván Duque. ¿Quiere decir, presidente, que en principio los venezolanos que no tengan doble nacionalidad no serían vacunados en Colombia? Pues quienes no tengan en este momento, Ricardo, la acreditación de ser ciudadanos colombianos y que no tengan regularizada su situación migratoria, por supuesto que no. Ahí está, por supuesto que no. Por supuesto que los venezolanos no van a ser vacunados. Fíjense, es notoria, es muy notoria la diferencia.
Venezuela, y esto lo sabe el pueblo venezolano, es un país receptor de migraciones. Los migrantes que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial de Europa vinieron a Venezuela. Aquí hay comunidad española, italiana, portuguesa. Migrantes que hemos recibido con los brazos abiertos, que se han compenetrado con el pueblo venezolano como uno solo. Más de 6 millones de colombianos y colombianas, que han sido además beneficiarios de todo nuestro sistema de misiones y grandes misiones sociales, sin ningún tipo de discriminación o de exclusión en base a sus vulnerabilidades socioeconómicas. Todo lo contrario. Están incorporados a la sociedad venezolana, al pueblo venezolano. Migración que recibimos de Chile y de las dictaduras, de quienes huían de las dictaduras del sur, o quienes permanentemente han huido de la guerra en Colombia en las décadas de los 70, los 80. ¿Y ustedes creen que en Colombia se acabó la guerra? Aquí yo tengo el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia durante el año 2021. En el año 2020, este organismo documentó 76 masacres documentadas. No estamos hablando de las cifras marginales que no están reportadas ni documentadas. 76 masacres que acabaron con la vida de 292 personas, incluidos 6 niñas, 18 niñas, 23 mujeres, 7 indígenas, 10 afrodescendientes. Es una política. El narcoestado colombiano, que es un verdadero paraestado, es una política de exterminio de su población. Es una política sistemática, masiva, porque esto es apenas lo que vimos en el informe del 2021. Me acompaña aquí el agente de Estado para los Derechos Humanos de Venezuela y el defensor del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Estoy hablando solamente de un año, pero es que esto es todos los años. Colombia es uno de los países con mayor número de desplazados internos, mayor número de refugiados. Pero el aparato publicitario de las oligarquías dirigidas por el narcotráfico colombiano, primer país productor de cocaína en el mundo, dirige su aparato comunicacional a denigrar de los migrantes venezolanos. Pero de todos los migrantes venezolanos, no. De los pobres, de los vulnerables. Por eso es una xenofobia aporofóbica. Desprecian a los pobres, a los más desvalidos. Porque Julio Borges, con todo lo que se ha robado, vive como un millonario en Bogotá. A él no lo persiguen. Él no es objeto de delitos de odio. A él no lo llaman rata, ladrón. No, no, él es un gran señor en Bogotá. Y dice usurpar además el cargo de canciller del delincuente Juan Guaidó, porque es una banda criminal articulada justamente para esto, para robar los activos de Venezuela, para denigrar de nuestros connacionales. Pero también ha permitido que el gobierno de Iván Duque se lucre del sufrimiento de nuestros connacionales migrantes. Colombia en un año ha recibido 1.600 millones de dólares para atender la migración venezolana. Una gran farsa, se la han robado. Están todos articulados. El extremismo venezolano con el gobierno colombiano para desestabilizar a Venezuela. Pero están articulados también para robarse el dinero que andan por el mundo pidiendo y que para atender a los migrantes venezolanos. Hace apenas 3 semanas montó un show en Nueva York, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí participó el alto representante de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. A ese show participó el alto representante de ACNUR y de la Organización Internacional de Migrantes. Fueron a darle más dinero a Colombia para que asesinen
a los migrantes venezolanos, para que los discriminen, para que los desprecien, para que los vejen. Nosotros hacemos un llamado. Lo hicimos oportunamente al secretario general Antonio Guterres, que los organismos de las Naciones Unidas no se prestaran para ese show. Al día de hoy no he visto un pronunciamiento de las más altas autoridades de ACNUR, de la OIM, de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, repudiando este abominable crimen contra unos niños venezolanos. Uno de ellos, por cierto, un guayú, un indígena nuestro, un niño indígena. Pero los números están allí. Yo quiero referirme, antes de pasar a eso, quiero mostrar. 23 de septiembre del 2021, dice Filippo Grandi, agradezco a Colombia por haber iniciado este proceso de entregar millones de dólares que apoya Estados Unidos a la migración venezolana. 22 de septiembre del 2021, Estados Unidos da 300 millones de dólares para atender a la migración venezolana. Bueno, para atender el bolsillo de Iván Duque, muy bien. Los impuestos que paga el pueblo de los Estados Unidos, para que sepan en qué se gastan los impuestos del pueblo estadounidense. Emiratos Árabes dona también a Colombia para atender a migrantes venezolanos. El 17 de junio de este año, dice El País de España, la comunidad internacional compromete más de 1.500 millones de dólares para los países que acogen a migrantes venezolanos. Casi todo en su totalidad fue para Colombia. En el año 2020, Japón también donante para atender a los migrantes venezolanos. Hasta Angelina Jolie fue a parar también. Toda una operación mediática, comunicacional, toda una operación para lucrarse económicamente de nuestros migrantes, para aprovecharse políticamente de la situación de nuestros migrantes. Y bueno, aquí Duque dice que agradece a los donantes toda la ayuda aprobada para atender la crisis migratoria venezolana y pide celeridad en los desembolsos, claro, para su bolsillo, para la corrupción de su gobierno. Y mientras tanto, paralelamente, una política de persecución y exterminio contra nuestros connacionales. Quiero oficialmente anunciar, informar al país y a la comunidad internacional que Venezuela llevará a Iván Duque ante la Corte Penal Internacional por el delito de exterminio y persecución contemplado en el artículo 7.1H del Estatuto de Roma, por la persecución contra nuestros migrantes, por el asesinato de nuestros migrantes, que se ha convertido en una política sistemática y masiva contra nuestros connacionales. Ayer el fiscal general de la República dio unos números terribles. Yo quiero hoy completarlos con fuentes oficiales del Estado colombiano. El Departamento de Medicina Legal de Colombia publicó que desde el año 2017 al presente han asesinado a 2.061 migrantes venezolanos. 2.061 migrantes venezolanos, según reporta Medicina Legal de Colombia, fuente oficial del Estado colombiano. Pero además, la ONG CODES reportó que en el año 2021 se han asesinado 360 venezolanos en Colombia, en lo que va del año 2021. Quiere decir que supera incluso los 292 asesinados colombianos en las 76 masacres ocurridas en el año 2021 en Colombia.
lo supera con creces. Pero también reportan más de 836 desaparecidos en el año 2021. Cuando damos los números de medicina legal, obviamente estamos hablando de apenas un universo, porque allí no están reflejados las ejecuciones extrajudiciales, allí no están reflejados los delitos no declarados, y por eso el fiscal se refería a una cifra cercana a los 3.000 venezolanos y venezolanas asesinadas. Tampoco refleja el número de mujeres objeto de violencia sexual, mujeres, niñas, que tenemos casos y que ya la Defensoría del Pueblo se encuentra documentando. No supone tampoco el número de desaparecidos. Hay una política muy clara de masividad, de sistematicidad por parte de las autoridades colombianas. Yo quiero, por favor, pedir el video de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en este año, cuando se refiere también a los venezolanos y a las venezolanas como criminales. Por favor, el video. Yo no quiero estigmatizar ni más faltada a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida cuadritos. Y en eso aquí he hablado con Luis Ernesto, tenemos que volver a traer a Migración Colombia aquí al que venga a ganarse la vida decentemente. Bienvenido, pero al que venga a delinquir deberíamos deportarlo sin contemplación. Quiero leer el artículo 7 del Estatuto de Roma. A los efectos del presente estatuto, se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado, díganme si 3.000 personas no es algo generalizado, o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Literal H. Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables, con arreglo al derecho internacional en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte. La verdad verdadera es que nuestros migrantes están siendo asesinados en Colombia. Están siendo víctimas de persecución xenofóbica en países del cartel de Lima. Yo quiero mostrar, porque es realmente conmovedor, un niño colombiano, venezolano, en un colegio cercano a Bogotá. Y él dibuja el siguiente aviso. A veces nadie quiere jugar conmigo porque soy venezolano. Imagínense ustedes lo que siente el alma de este niño, cómo se siente su humanidad. Que haya percibido el desprecio que han sembrado en Colombia contra los venezolanos. Aquí hay un aviso, despierta, estas venecas nos están matando, no des limosnas, comida ni ropa, no arriendes ni des trabajo, no seas cómplice de sus crímenes. Esto está ocurriendo en Colombia, año 2021. Yo le pediría a Filippo Grandi de ACNUR, le pediría a la Organización Internacional de Migraciones, le pediría a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pronunciamiento, investigación inmediata de lo que está ocurriendo en Colombia contra los venezolanos, contra nuestros migrantes. Pronunciamiento inmediato, investigación sobre lo que está ocurriendo allí. Hay una encuesta, el barómetro de este año,
Barómetro de xenofobia. Esto es 22 de agosto del 21. Colombia es el tercer país más xenófobo del mundo. Son unos campeones mundiales en producción de drogas, en violación de los derechos humanos, en paramilitarismo, en bandas criminales, y también son campeones en xenofobia. Este barómetro dice que se registró un aumento de 731% en discursos de odio en Colombia, encuesta del año 2021. Pero cuando se refieren a las preguntas sobre venezolanos y venezolanas, de acuerdo a esta misma encuesta que se realizó en noviembre del 2020, el 69% de los encuestados en Colombia indicó que la inseguridad en Colombia ha aumentado por la presencia de los venezolanos. Desde las autoridades colombianas, el gobierno de Iván Duque se ha promovido esta estigmatización, el odio contra los venezolanos. Un 77% indicó que siente miedo, rabia, angustia y fastidio cuando se les acerca un venezolano o venezolana. Barómetro de xenofobia publicado hace apenas unos días. El sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas debería activarse inmediatamente para atender esta grave denuncia, terrible denuncia que está haciendo el Estado venezolano. Las autoridades con competencia en migrantes, en refugiados, deberían abocarse de forma seria, profesional, a atender esta terrible situación que está ocurriendo en Colombia. Un país que aún vive en guerra, que funciona como un verdadero estado fallido, donde actúan las bandas paramilitares en sustitución del Estado, las bandas de narcotraficantes en sustitución del Estado. Se le ha dado facultades en una política de seguridad, se le ha dado facultades a paramilitares y bandas criminales para atentar contra la población. Ni hablar de la economía. Aquí hay unos datos muy duros. Para el año 2018 se estimó en 5.459 millones de dólares el monto que el narcotráfico inyectó a la economía de Colombia. En el 2019, el aporte al Producto Interno Bruto que dio el narcotráfico a la economía de Colombia fue del 2,4%. El monto del lavado de activos superó los 5.000 millones de dólares. El impacto en infraestructura del narcotráfico es 1,5%. Y el volumen que se maneja actualmente de traficantes de drogas colombianos supera los 20.000 millones de dólares. La parapolítica, el paraestado, el narcoestado, la narcopolítica y la narcoeconomía. En su relación además narcótica con Estados Unidos. Todos los años multiplican, aumentan, incrementan la producción de cocaína en Colombia. Pero allá está la DEA, hay 7 bases militares estadounidenses, todos bajo la justificación que es para combatir la producción de cocaína. Pero es que aumenta, se hacen parte del negocio, aumenta, aumenta y aumenta todos los años. Y los países vecinos tenemos que lidiar con este problema para que no permee nuestro país, nuestro territorio, nuestra sociedad. ¿Y por qué ellos quieren el poder en Venezuela? Para convertir Venezuela en un gran territorio de paso del tráfico ilícito de drogas.
Por eso Juan Guaidó se fue a la frontera y le prometió a los narcotraficantes, a los rastrojos, a los paramilitares, que les daría el control de ese territorio. Es el crimen organizado, transnacional, articulado, coordinado. Y por eso requieren el poder político en Venezuela. Cuando nos referimos a lo que está ocurriendo, realmente estamos hablando de crimen organizado. La articulación de Guaidó con el narcotráfico colombiano, con los paramilitares colombianos, la promoción del odio que hacen contra nuestra migración vulnerable socioeconómicamente. Repito, a los ricos no. A los prófugos de la justicia que están disfrutando todo el dinero que se están robando en Colombia no. Es a los pobres, a los quienes persiguen. Así que el llamado a nuestro migrante es a regresar a nuestra patria. Allí está el plan Vuelta a la Patria. El presidente Nicolás Maduro les ha tendido la mano. Regresen a su país. Regresen a Venezuela. Y yo sé que los venezolanos y las venezolanas tenemos ese mismo sentimiento, que no queremos ver a nuestros migrantes siendo humillados, vejados, perseguidos, asesinados, violadas, nuestras niñas, nuestras mujeres. No queremos eso. Los queremos de regreso a Venezuela para cuidarlos, para atenderlos. Y que a pesar del terrible bloqueo económico, impulsado, promovido, solicitado expresamente por el extremismo de esta banda de delincuentes y criminal que ha pedido el bloqueo contra Venezuela, a pesar de ello, Venezuela en unión nacional está buscando sus propios caminos para el desarrollo, para el estado de bienestar. Nosotros los invitamos a regresar a nuestra patria. No tienen necesidad de ser víctimas de estos atropellos o de exponerse a ser terriblemente asesinados como fueron vejados, humillados y asesinados estos niños venezolanos indígenas. Hablamos con el dolor de nuestro pueblo, de lo que podría sentir una madre de ver a su niño asesinado de esa manera. Nosotros hemos estado en contacto con los familiares. Aún falta un niño por reconocer. Las autoridades migratorias de Venezuela están en comunicación permanente con las autoridades del norte de Santander. Pero este crimen no puede quedar impune. Ayer nuestro fiscal general solicitó la investigación de las autoridades judiciales de Colombia. Ojalá este crimen no quede impune. Pero nosotros, siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, ha solicitado al canciller Félix Plasencia activarse, dirigirse a la alta comisionada Michelle Bachelet, al secretario general de las Naciones Unidas, al alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi, para que se investigue de forma inmediata y se actúe profesionalmente y con seriedad, con independencia, con imparcialidad, como corresponde a estos organismos internacionales. Es lo que esperamos del sistema de las Naciones Unidas. Es lo menos que esperamos. Este terrible crimen ocurrió el 8 de octubre. Aún no hemos visto a la alta comisionada pronunciarse, al alto comisionado para los refugiados pronunciarse. Aún no los hemos visto. Así que esperamos máxima celeridad y atención a un caso tan alarmante de esta envergadura que tiene conmocionada al pueblo venezolano. Muchísimas gracias.
Agradecemos a la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez, quien reitera la denuncia del gobierno bolivariano sobre lo que ha sido este vil asesinato a dos niños venezolanos ocurrido este 8 de octubre en Tibú, al norte de Santander, en Colombia. Una política sistemática de persecución y exterminio contra los migrantes venezolanos que se ha hecho política de Estado en Colombia, pero que ha tenido su génesis en todo el odio que ha promovido la ultraderecha venezolana, pidiendo lo que han sido también las sanciones ilegales y también dando a entender que estos migrantes venezolanos son una amenaza para nuestra región. Igualmente, la vicepresidenta ejecutiva de la República ha anunciado que llevarán a Iván Duque a la Corte Penal Internacional por la persecución contra los migrantes venezolanos. Ha dado cifras: 2.061 migrantes venezolanos han perdido la vida a manos de la violencia criminal colombiana, y en este año 2021, 360 venezolanos también han fallecido por esta situación. Decía además que Colombia ha recibido 1.600 millones de dólares para ayudar a la migración colombiana, asunto que no se ha concretado en ningún momento y que más bien ese dinero ha ido a las arcas de estas políticas colombianas que, por supuesto, han dejado en lo que ha sido en falta de abrigo a los venezolanos que están en Colombia. El plan Vuelta a la Patria, implementado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, está a disposición de los venezolanos y venezolanas que desean regresar al país. Igualmente, la vicepresidenta ejecutiva hacía una denuncia porque la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos no se ha pronunciado acerca de lo que ha sido este vil asesinato de dos niños venezolanos que ha conmocionado también al pueblo de Venezuela. Se espera justicia y acciones internacionales para garantizar la vida de los migrantes venezolanos que están en Colombia. Con este resumen, nosotros devolvemos el contacto al estudio. Adelante. Así es, agradecemos a nuestra compañera Indira López, importantes declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República.